izquierda. Son Maxi. Persona que está Ernesto de la cámara. Que estoy transmitiendo para Murcia. Thank you.
Falso, con manipulaciones, con mentiras, que dejan a los niños sin madre, sin familia, los niños sin infancia. Thank you.
3.000, 9.000 euros. Que tenerlo bien claro. Los niños son robados y a la próxima puede ser su hijo. Debéis de uniros a la lucha. Otra vez, que lo produces otra vez el discurso, joder, que no... Es una infamia que ningún gobierno español haya querido cumplir el esencial artículo 39 de la Constitución Española, que dice: los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos asegurarán asimismo la protección integral de los hijos iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. Todo por culpa de la privatización de servicios sociales, que causa corrupción y tráfico de menores por parte de empresas, ya que cuesta entre 3.000, 6.000 y 9.000 euros menor tutelado. Así que tenerlo bien claro, que son niños robados y que el día de mañana puede ser el vuestro, que tenéis que uniros a la lucha de hoy y de mañana. Gracias. Clerical están haciendo negocio con los menores. Estamos aquí exactamente por eso. Y voy a dar lectura al manifiesto hereje que nos concentra a distintos colectivos que luego van a ir tomando aquí voz de uno en uno para que cada uno pueda expresar, como mejor sabe, sus propias reivindicaciones. De todas las familias que luchan por la recuperación de sus niños y niñas, a todos los responsables de infancia, directores de centros públicos y privados de menores, técnicos de los centros, directores de centros tutelares, diputados, ministros, presidentes de comunidades autónomas y presidente del Gobierno de España, para todos esos progenitores, tiene diversas formas: violencia vicaria, adolescentes en situación de calle,
expedientes que tardan años en resolverse, escasas horas de visita en los centros, informes sesgados, cuando no falsos, de las inspecciones de los técnicos a las viviendas cuando se acepta por la familia el plan de reintegración, miles de arrancamientos injustos de menores a sus familias, separación de hermanos de por vida, etc. Todo un denominador común. El sistema de atención a la infancia es un fiasco y existe todo un entramado para el lucro a costa de menores en España, encubierto por la administración y por la legislación. La gente piensa que el tráfico de bebés terminó en nuestro país cuando se destapó el abierto negocio montado por médicos del Opus Dei, las monjas que les ayudaban y un entorno policial y judicial de silencio, cuando no de complicidad. Pero lo cierto es que lo que han hecho es perfeccionar la técnica. Ahora no se ven forzados a enseñar bebés congelados, haciendo creer que son niños que acaban de nacer muertos a las madres cuyos hijos venden al mejor postor. Pueden arrancar legalmente niños a cualquier familia, tanto recién paridos como de cualquier edad. Las cifras de niños y niñas tutelados no dejan de ascender, aumentando por ello los casos en los juzgados. Dicen los jueces y fiscales que no tienen tiempo para atender tanto y cubren los expedientes por la ley del mínimo esfuerzo de instrucción y dando siempre por válidos los informes de los servicios sociales sin mirar siquiera los presentados por las familias ni sus certificados médicos, aunque sean de la Seguridad Social. Las leyes que articulan el régimen de tutelas contradicen el artículo 39 de la Constitución Española, que obliga a la Administración a dotar a las familias de instrumentos jurídicos, económicos y sociales, en vez de arrancarles a sus hijos. Las asociaciones que defienden a los menores se rebelan contra la Inquisición institucional, que aún roba niños en absoluta impunidad en España, donde hay más de 50.000 menores y adolescentes arrancados a sus familias y que están encerrados en algunos centros públicos y demasiados centros privados, en los que el negocio consiste en gastarse lo mínimo en los niños, convirtiendo en ganancia empresarial todo el dinero que pueden desviar de su alimentación, de su ropa y de su salud. Bajo esta ingente cantidad de arrancamientos se esconde un negocio de miles de millones de euros que vienen de Europa y que deberían haber servido para ayudar a tantas familias vilipendiadas a tener bien atendidos a sus niños. Al igual que con la sanidad o con la educación, los servicios sociales están siendo privatizados en beneficio de los de siempre. Ciertamente hay casos extremos en los que es necesario apartar a menores de sus padres, pero son muy pocos comparados con los flagrantes secuestros institucionales que terminan con los niños encerrados en centros sórdidos en los que son mal atendidos por personal poco o nada preparado, que en demasiadas ocasiones jueces en gran porcentaje de beneficio para las castas del poder. ¿Qué pensaríais de un sistema en el que os pudieran detener e interrogar sin presencia de abogado, os acusaran con vaguedades sin que ningún juez investigara vuestra causa y decidiendo vuestro encarcelamiento quienes hubieran detenido? Pues ese sistema existe, puesto que la ley lo permite en el caso de los menores. Es la vía administrativa la que acusa, la que sentencia y la que ejecuta, sin pasar por juez alguno. El legislador da atribuciones a la administración para agilizar el procedimiento y son los servicios sociales los que se llevan a los menores y adolescentes con argumentos tales como que la familia no tiene integridad moral. Es urgente que toda la ciudadanía se entere de que en España se mantiene el tráfico de niños que tanto enriqueció a sectas abyectas durante la dictadura militar clerical. Resulta que varias de ellas son ahora propietarias de la mayoría de centros de menores privados en los que los niños son precisamente privados de sus derechos fundamentales. Por el bien superior del menor, reclamamos que se depuren todas las responsabilidades civiles y penales en los casos que están siendo investigados por graves vulneraciones de los derechos fundamentales de menores tutelados. Exigimos los ceses inmediatos de las personas con cargos de responsabilidad en el sistema de protección de la infancia de los territorios en los que se han evidenciado graves negligencias, irresponsabilidades, incumplimientos y complicidades. Demandamos la implicación de los políticos de todos los partidos
que se esconden para no ver lo que ya es en España evidente. Las tutelas, lo que llamamos tutelas, que dejen de obedecer a sus dueños, que no desvíen la atención del público ni mantengan silencio cómplice cuando son niños españoles las víctimas, que investiguen y publiquen la opinión de las asociaciones de familias biológicas, las familias de verdad de los niños y niñas tutelados. Con esta inquisición, que indudablemente prosigue sus fechorías en España, nos declaramos herejes, dispuestos a luchar cuanto sea necesario por la liberación de todos los menores secuestrados y explotados. Más pronto que tarde se hará valer la verdad y nadie podrá alegar que la desconocía. Colectivos de distinta naturaleza como fundaciones, asociaciones, plataformas o medios de comunicación independientes, tanto progresistas como conservadores, al margen de los partidos políticos o de los sindicatos que están de espaldas a esta importante causa humana, nos unimos para que la ciudadanía conozca la verdad y nada más que la verdad. Y paso la palabra a la primera asociación. De la Asociación Infancias Robadas. Hoy, padres, madres, hermanos, abuelos, amigos, salimos a las calles vestidos de herejes frente a la Inquisición que aún roba niños en España. Una Inquisición que no desapareció en el siglo XIX, sino que ahora se camufla bajo la administración, bajo los servicios sociales, que siguen robando bebés y adolescentes, como se hacía durante la dictadura militar. Simplemente han perfeccionado la técnica. Ya no hay que simular fallecimientos. Ya basta con coger a los niños y llevárselos. No hay que enseñar a beber muertos y congelados. Pueden robarlos a cualquier edad, a cualquier familia, sin pasar por un juez. No puede ser un sistema más ruin y arriesgo. Con tráfico de menores. La ley permite la retirada de tutelas sin garantizar que el sistema cumpla los requisitos mínimos para la veracidad de las acciones. Una simple visita para pedir ayuda a los servicios sociales ya permite que indaguen en tu vida y que seas un expediente, pero que nadie te informe. A partir de cualquier acción, cualquier cosa que tú hagas puede ser utilizada en tu contra. Es una infamia que en España ningún gobierno haya querido cumplir el artículo 39 de nuestra Constitución. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica, jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos, iguales todos ante la ley, con independencia de su filiación, de sus madres y de cualquiera que sea su estado civil. Se necesitan profesionales que aseguren la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos no lo están haciendo. Dado el carácter del trabajo, se pide que sean funcionarios públicos, en los que la propia precariedad no influya en la toma de decisiones. Ninguna retirada, ninguna, debería hacerse por vía administrativa, sin que medie un juez. Es necesario que tanto los niños, niñas, adolescentes sean escuchados, que haya una instrucción, que se tome después una decisión de forma objetiva y no en base a la presunción de veracidad de los servicios sociales, traicionando la presunción de inocencia de madres y de padres y de familias.
Eres culpable mientras no demuestres lo contrario. En defensa de todas las familias a las que servicios sociales han arrancado hijos, en vez de ayudarlas para que pudieran callarlos, salimos a las calles, porque somos víctimas de esta mafia y vuestros hijos, pueden ser víctimas de una instrucción administrativa y que luego se tome una decisión que no es objetiva en base a la presunción de veracidad. Las familias biológicas urgen un pacto de Estado para la revisión del sistema de protección a la infancia en España, con el objetivo de que decenas de miles de menores que crecen en centros lo hagan en sus familias auténticas, a la vez que se ayude a mantenerlos en medio de todas estas crisis económicas y sanitarias que asolan el Estado, en vez de aprovecharse de tal situación para robaros y robarnos a los niños y para que a su costa se enriquezcan muchas empresas privadas, las mismas empresas privadas de siempre. Las evidencias científicas demuestran que la familia es el mejor sitio para un niño y para el desarrollo de cualquier persona. Hay que entender las circunstancias emocionales, afectivas, psicológicas de todos estos menores que lo convierten en un colectivo de especial vulnerabilidad, empezando porque son víctimas dentro de los propios sistemas de protección. Tras los gravísimos casos reiterados de sucesos relacionados con la explotación sexual de niños, de niñas, de madres indignadas, las familias son maltratadas, hay mafias de drogas y todo, por eso hoy salimos a la calle reclamando una revisión urgente y profunda de este sistema de protección para que sea desinstitucionalizado cuanto antes de los niños y niñas adolescentes tutelados y que se cuente con sistemas y protocolos de detección, prevención, intervención necesarios para evitarles el sufrimiento en vez de producírselo. En vez de proteger a las familias, nos vilipendian, nos separan de los niños y de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelos. Les encierran en centros en los que les desarraigan de sus familias biológicas y en centros en los que se pagan miles de euros al mes por cada menor. O bien son entregados en adopción a familias a las que previamente sí se les da un dinero para que hagan de padres, y mientras a los verdaderos padres nunca se les ayuda, teniendo simplemente muchas veces carencias para mantenerlos dignamente. De los menores que entraron en las residencias en un año, tan solo 11 niños de cada 100 regresan con su familia de origen, lo que evidencia que el sistema es perverso. Los niños entran en residencias y se vuelven invisibles para la sociedad. Es preciso un cambio de paradigma del acogimiento residencial y la ayuda a las familias biológicas. Hay que recurrir al acogimiento en familia extensa y solo, excepcionalmente y de forma temporal, encubrir adopciones ilegítimas y reservar los internamientos solo en casos exclusivos, sin que se negocie con los niños, con el dolor ajeno, solo en casos extremos. La renta básica universal sería el camino adecuado para garantizar a todas las familias en tiempos de crisis el mantenimiento de sus hijos con dignidad, sin que se pudieran aprobar y aprovechar de su vulnerabilidad las mafias de adopción encubiertas y del negocio que hay en los centros privados. El plan de recuperación, transformación y resiliencia de los fondos europeos que el Gobierno de España ha previsto
en el componente 22, es un plan de choque para la economía de los ciudadanos y refuerzo de políticas de inclusión. Dos inversiones relativas a la desinstitucionalización y modernización de los servicios sociales. Pero es la ayuda a las familias biológicas la asignatura pendiente. Por ello, hoy reclamamos a todas las administraciones autonómicas o estatales que impulsen un cambio estructural del modelo de protección para ayudar a todas las familias. Colectivos de distintas naturalezas nos unimos hoy para reivindicar esto y recordar que te puede tocar a ti, que puedes ser tú y que tu silencio te hace cómplice. No son tutelados, son robados. Y ya basta de mafias, de prostitución, de drogas y de negociar al mes con niños por 4.000 euros, cuando con eso vivirían cuatro familias. Gracias. No sea judicial, no queremos ni una sola que sea judicial, no queremos ni una que sea administrativa. Necesitamos que los niños no se sigan manteniendo en un maltrato institucional. Reivindicamos que todos los profesionales que están implicados en el sistema de tutelas y en el sistema de servicios sociales sean todos funcionarios públicos y además con una formación adecuada. Es súper importante que todas las familias estén protegidas aquí en España y en toda Europa. Es importantísimo que se haga justicia y que se devuelva a todos los padres y madres la tutela de sus hijos cuando realmente han pasado un proceso en el que ellos califican de mejora y que no ha sido en ningún momento atendido por ningún juez. Se está dando la presunción de veracidad en los juicios a todos los servicios sociales, a todos los papeles administrativos. Reivindicamos que esto no sea así. Por una justicia, por un no maltrato anticonstitucional, esperamos que todos nos apoyéis y que sigamos siendo cada día más y que no se robe ningún niño. Muchas gracias.